Hello, la gente, saludándolos una vez más desde este canal, pero esta ocasión quiero enseñarte cómo puedes poner hipervínculos o hiperenlaces a tus archivos PDF a través de CorelDRAW. Quédate en este video y te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Bueno, y como casi siempre les digo, esto es un proceso demasiado fácil que si prestamos atención lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Bueno, lo primero que debemos hacer obviamente es estar en el archivo que vamos a trabajar. Yo les recomiendo que hagan todo el diseño primero y en lo último dejen esto de los hipervínculos. ¿Por qué? Porque de pronto si lo hacen antes tienen que estar moviendo, tienen que estar quitando, entonces se vuelve un poco más tedioso. Vamos a dejarlo como el último proceso o el último procedimiento de este archivo PDF. Listo, una vez que hemos terminado el diseño, que ya necesitamos colocar los hipervínculos, obviamente vamos a estar en el archivo y lo que vamos a hacer es un mapeo. ¿Cómo vamos a hacer ese mapeo? Vamos a hacer un círculo, un cuadrado, un triángulo, que no tiene que ser perfecto. En este caso yo estoy haciendo un círculo, estoy haciendo imperfecto adrede, para que ustedes se den cuenta que no tiene ninguna relevancia, que no tiene ninguna importancia de pronto de cómo queremos hacer dicha figura. Bueno, en este caso yo hice este círculo, pero yo necesito ocultar el contorno, la línea negra, necesito ocultarla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a esta opción que está aquí y le vamos a dar clic derecho. Claramente con el círculo seleccionado, clic derecho. Si se dan cuenta, se ha ocultado, es como si estuviese invisible, pero el círculo está ahí. Listo, una vez tenemos ese círculo invisible, digámoslo así, vamos a ir al menú ventana. Puede estar seleccionado el círculo o como no puede estarlo, no hay ningún problema. En este caso no lo voy a seleccionar, vamos al menú ventana, vamos a ventanas acoplables y luego le vamos a dar enlaces e imágenes cambiantes. Una vez le damos ahí, se nos va a desplegar este menú hacia la derecha, que no tiene mayor cosa sino unos cuantos pasos. Es lo que le decía, es demasiado sencillo. Si prestan atención, sé que no tendrán ningún problema. Bueno, y una vez que estamos aquí en este paso, sí debemos seleccionar la figura que habíamos hecho previamente. En este caso yo voy a seleccionar el círculo que había hecho, que aunque parezca invisible, ahí está. Una vez que lo seleccionamos, vamos donde dice comportamiento, le vamos a dejar en vínculo, porque lo que queremos es que cuando se le haga clic nos redirija o nos lleve hacia una web o hacia una dirección. Donde dice URL es donde vamos a colocar ese enlace, ese link. En mi caso yo voy a colocar mi página de Instagram. Lo que vamos a hacer es seleccionar el link como tal y lo vamos a pegar donde dice URL. Pero atención con este paso siguiente: una vez que han pegado la URL deben dar enter. Si no dan enter no les va a servir. Damos enter y se nos va a abrir otra opción que se llama destino. Aquí en destino vamos a darle a esta flechita y lo que vamos a darle es en blanco. ¿Qué va a hacer esto? Que no se nos cierren las pestañas de pronto cuando abramos este hipervínculo como tal, para que se pueda abrir en una pestaña nueva. Le vamos a dar en blanco y listo, gente, eso es todo. Ese es todo el proceso que debemos hacer para crear hipervínculos en archivos PDF. Solamente faltaría un paso como tal, y es al momento de exportar. Vamos a ir a archivo, exportar, publicar como PDF. Una vez que estamos en como publicar como PDF, vamos a configuración. En configuración nos vamos a dirigir a documento. Una vez que estamos en documento debemos dar check a donde dice marcadores, en esta opción que dice incluir hiperenlaces. Si está desactivado lo activamos, le damos OK y le vamos a dar guardar. Vamos a ponerle infografía 2. Guardamos, esperamos que cargue y vamos a chequear que sí esté sirviendo como tal este hipervínculo. Vamos a abrir este documento que dice infografía 2
Si se dan cuenta, aquí están los hipervínculos, el hipervínculo que hice de Instagram. Vamos a darle clic a ver qué pasa. Y se dan cuenta, nos va a redirigir o nos va a llevar a esta página de Instagram, que fue la que yo pegué, donde decía URL. Bueno, gente, esto es todo el proceso para crear hipervínculos a tus PDF a través de CorelDRAW. Y si te gusta este video, no olvides en darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba video. Dios te bendiga.